La ciudad de Londres esconde cientos de secretos. Como fue fundada hace casi 2000 años, guarda un pasado muy rico y toda ella está llena de marcas históricas. Los edificios antiguos se mezclan con los modernos en una urbe habitada por personas que llegan de todas partes del planeta. Y en el dinamismo típico de una de las capitales más importantes del mundo, lo viejo convive con lo nuevo y las leyendas de hace siglos siguen viviendo y latiendo a ritmo del pulso de la ciudad. Y si hablamos de Londres, hablamos de misterios. Y quizás el misterio más popular tenga que ver con la identidad de un asesino. ¿Quién era Jack el Destripador? Al parecer, 5 mujeres fueron ejecutadas de la forma más sangrienta y la policía nunca pudo dar con la identidad del asesino. Es increíble, pero han pasado más de 120 años y Jack el Destripador sigue entre nosotros. Jack el Destripador. Si hay buenos motivos para guardar la memoria colectiva de un asesino, es seguro que Jack el Destripador los tiene todos. Para empezar, inauguró una figura ahora bastante común en las sociedades más civilizadas, la del asesino serial. Esta historia habla básicamente del mayor de los asesinos seriales de la historia. Habla del paradigma del asesino serial, el más conocido de todos, que es por supuesto Jack el Destripador. ¿Quién no ha escuchado esa historia? ¿A quién no le han contado algo? Cada vez que uno le genera un cierto temor pensar en un asesino serial que quede impune. Y uno ve permanentemente en internet, en los diarios, que siempre encuentran al asesino. Ahora podemos definir, te dicen los diarios o los medios, que este es el asesino, porque decimos tal y tal cosa. Pero la cuestión es que nunca hay una definición, siempre queda impune, no sabemos por qué. Siempre la historia no tiene final. Y eso es lo más aterrador, lo más temible, porque uno no puede saber quién fue. Nadie le puede poner una cara a Jack. Es como si fuera el miedo personificado, ¿no? Porque nadie sabe cómo es y todos sabemos lo que hizo. Suele identificárselo como un hombre de mediana edad, no demasiado grande, pero sí con mucha fuerza, perteneciente a la aristocracia londinense. Bueno, vestido con una capa negra o muy oscura, una capa negra o gris, con un sombrero de galera, bueno, portando un objeto filoso escondido entre sus ropas y desplazándose con mucha sinuosidad entre medio de las calles de Londres. No podía ser sino en Londres, por entonces capital del más poderoso imperio del mundo, mientras florecía la revolución industrial, ni en otro sitio que Whitechapel. Whitechapel era un barrio emblemático por los problemas que había allí, ¿no? Era un barrio de callejuelas muy, muy estrechas, muy laberínticas, muy mal iluminadas, conformada básicamente por bares y prostíbulos y demás, y con un montón de problemas: delincuencia, superpoblación, falta de higiene, vicios de todo tipo y con muchísima prostitución.
there's mystery, and a lot of the architecture in the streets. It's not on grids like in the States. It's all twisty little streets, cobbled roads still. So it's, you know, it's dark and mystery lies around every corner. You know, if you go walking the streets at night, you know, it's easy to get lost. And I'm a Londoner, I was born here, but I still find myself lost many a time. So there's still water there, it's still dark. You know, especially in the midst of nights, you know, if you lost the lamps and things overhead, it would take you back to the 19th century, I believe. En apenas 4 meses de 1888, Jack aterró a todo el nebuloso Londres y a buena parte del mundo, que recién iniciaba la era de los grandes medios de comunicación. 5 mujeres, todas ellas prostitutas, fueron las víctimas inocentes de un criminal atroz que las dejaba degolladas, mutiladas, con los vientres abiertos y los órganos cuidadosamente desparramados, como si dibujara con ellos. Bueno, les hacía cortes en la garganta, les mutilaba parte de algunas extremidades, les abría el pecho y les extraía las vísceras, las tripas, y las diseminaba por los alrededores de la escena del crimen. O sea, cuadros verdaderamente muy, muy macabros, muy sangrientos, pero que se llama la atención de que parecería que el asesino actuó siempre con un pulso muy firme, ¿no? Con mucha sangre fría y con una determinación que rayaba casi en la locura. Y también, y esto es una cosa que ha levantado muchas sospechas, con muchísimo conocimiento de anatomía y de fisiología humana. Las 5 prostitutas fueron ejecutadas entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre del año 1888. Sus nombres eran Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Las primeras 4 rondaban los 40 años y la última, Mary Jane Kelly, 25. Hay 5 casos comprobados de asesinato de Jack el Destripador, que es lo que se conoce comúnmente como las víctimas canónicas de Jack. Todas mujeres que entraban más o menos en el mismo perfil, ¿no? Eran todas prostitutas, por supuesto, adultas, normalmente con problemas de alcohol y con problemas de dinero. Even though the prostitutes knew that this may happen to them, they continued working the streets. Well, that was the only thing they could do. Bueno, el modus operandi del criminal era prácticamente el mismo. Comenzaba con un estrangulamiento a las víctimas, cosa que hacía con sus propias manos, y después procedía a mutilarlas con un elemento filoso, con una navaja de barbero, un cuchillo de carnicero, hay quienes dicen que también con un bisturí de cirujano. Fuera de estos 5 casos, hay algunos, no sé, de repente 4 o 5 más posibles que no se sabe exactamente si pertenecían exactamente a Jack el Destripador o si fueron obra de lo que normalmente se conoce como un copycat, ¿sí? Es decir, un imitador, un criminal que comete sus crímenes plagiando el modus operandi o plagiando los métodos de otro asesino. El nombre de Jack el Destripador se lo puso él mismo, que enviaba cartas firmadas así a Scotland Yard, a veces incluso escritas con sangre, alguna especialmente memorable con un riñón adjunto. Las cartas decían cosas como "me gusta mi trabajo" o "el otro riñón lo freí y me lo comí, estaba riquísimo". En una carta que llegó a hacerse muy famosa, que se conoce como la carta Dear Boss, querido jefe, que era como estaba encabezada, porque estaba de hecho dirigida al jefe de la policía de Scotland Yard. El asesino, bueno, de alguna manera anunciaba que iba a seguir cometiendo sus homicidios y que no intentaran buscarlo porque no lo iban a descubrir. Es una carta que llegó a hacerse muy famosa porque la policía en un determinado momento la publicó en los medios de prensa, en un apuro por tratar de descubrir quién era el criminal, para que alguna persona que pudiera reconocer la letra
pudiera aportar algún tipo de datos sobre la identidad del asesino. Scotland Yard estaba desesperada porque no solamente se cometían los asesinatos, sino además era burlada la policía. Llegaban cartas diciendo, bueno, la más conocida, atrápame si puedes. Se sentía impune y decía, bueno, muchachos, lo voy a volver a hacer. Lo voy a volver a hacer porque... Y además se burlaba diciendo, estuve ahí, no me vieron, estaba ahí. No me vieron, lo más bien. Y lo voy a volver a hacer, y los desafío. Y como dije recién, atrápenme si pueden. En su momento estos crímenes generaron una gran conmoción pública, ¿no? Generando una especie de histeria colectiva. Los diarios con el transcurso de las investigaciones y con una serie de sospechas sobre quién podrían ser los posibles homicidas se vendieron con cifras récord para la época. De hecho, ese fue uno de los casos fundacionales de la Crónica Roja, es decir, de la cobertura periodística de hechos de sangre. Te podrás imaginar que fueron miles los que se sintieron en condiciones de elaborar las más extrañas teorías sobre la identidad de Jack, lo cual alimentaba considerablemente la venta de diarios. Se dijo que podía ser el médico personal de la reina Victoria, un policía, una mujer, incluso un financista argentino y hasta un príncipe de la corona británica. Pero quizá la más interesante de todas las teorías liga al mismísimo príncipe de Windsor, Albert Víctor. El duque de Clarence, hijo del príncipe de Gales y nieto de la reina Victoria, nada más y nada menos. Ni siquiera la prestigiosa Scotland Yard pudo dar con la verdadera identidad de Jack el Destripador. De hecho, se conoce una lista con 175 posibles sospechosos. Algunos riperólogos, como se llaman los expertos en el tema, afirman que esto sucedió porque Jack el Destripador no era una persona, sino muchas. La cuestión empezó con un tal William Puffy, un soldado que llegó a estas latitudes con la segunda invasión inglesa. Estamos hablando de 1807. El general Whitelock viene a Buenos Aires, quiere tomar Buenos Aires, bueno, fracasa. Se toman muchos rehenes, Y entre ellos hay un soldado que se llamaba William Puffy. Un tipo que parece que era muy violento, le decían butcher, o sea, que quiere decir carnicero. Lo cual no deja ninguna duda sobre su carácter. Se pintaba la cara con la sangre de sus víctimas. Y dicen que era capaz de hacer maravillas con una bayoneta. En determinado momento, Puffy cayó herido, fue tomado prisionero. Y bueno, cuando se produce el intercambio de rehenes después de la rendición de las fuerzas inglesas en el Río de la Plata, y fue precisamente en ese lapso de tiempo cuando, en contacto con otros compañeros británicos, fundó una secta llamada Esplendor, Purificación y Destino. Tenía el macabro cometido de realizar, a cambio de algunas sumas de dinero, lo que ellos denominaban ajusticiamientos purificadores, que no eran en realidad otra cosa que crímenes y sacrificios rituales realizados con esos procedimientos macabros que después fueron transportados a Londres. Esos rituales solían desarrollarse por lo general en lugares muy oscuros, como cuevas, grutas o a veces en cámaras ocultas en el seno de mansiones señoriales. Bueno, los concurrentes estaban todos ataviados con túnicas de un color violáceo, con capuchas, portaban velas encendidas en sus manos y en el centro de la habitación, de la cámara, se ubicaba una mesa circular en donde se maniataba de pies y manos a las víctimas, que eran en su mayoría, bueno, siempre mujeres, pero casi todas adolescentes, previamente narcotizadas para evitar que gritaran demasiado. Divididos en dos grupos. Los que ejecutaban, executor,
¿Y los que miraban, los witness, los testigos? Que no participaban directamente de los homicidios, sino que solamente contemplaban lo que estaba pasando y tomaban algún tipo de registro, sacaban notas o hacían algún tipo de impresiones. En el caso de Jack Tripador, aparentemente serían de esta logia trasladada a Inglaterra, porque este tipo, William Puffy, fue después a Inglaterra y se estableció. Bueno, en este caso de Jack Tripador serían varias personas, o sea, varios ejecutores y varios testigos. Por eso no se podía dar nunca con el. ¿Con quién? Porque eran varios. Se dice que en determinados momentos los concurrentes a las ceremonias, tanto los ejecutores como los testigos, entonaban algún tipo de oración o de plegaria en dialecto celta, que era el que ellos hablaban mayoritariamente porque eran todos inmigrantes ingleses. Justamente por esto la secta llegó a ser conocida también como la secta de los hijos de Jack, porque el nombre Jack, que ellos utilizaban como una especie de emblema colectivo para todos los integrantes de la secta, se relacionaba con la Unión Jack. La bandera inglesa popularmente se la llama la Unión Jack. Así que es muy paradigmático decir, bueno, fue Jack. Sí, sí, Unión Jack, fue un inglés. Con los años, Don William se volvió a Londres, pero dejó aquí a sus amigos de la secta. Y dicen que todavía existe. Y se le atribuyen algunos crímenes espantosos, bastante recientes. La cuestión es que, según se dice, el príncipe de Windsor, Albert Víctor, segundo heredero al trono de Inglaterra, duque de Clarence y nieto de la reina Victoria, ni más ni menos, no era, pese a todos sus títulos de nobleza, un muchacho muy brillante. Más bien se dice que era bastante tonto, incluso un poco demente, así que su padre, el príncipe de Gales, decidió mandarlo a Buenos Aires, a ver si se avivaba un poco. Y parece que funcionó, porque ni bien llegó en 1880, el príncipe se hizo ardiente seguidor de la secta fundada por el carnicero. Él se aloja en la casa del ministro británico, Harold Rumbold, que hacia aquella época alquilaba una propiedad sobre la calle 11 de septiembre. Y está en la calle 11 de septiembre y Echeverría, en el barrio de Belgrano, en la cúspide de las barrancas de Belgrano. O sea, como uno va subiendo las barrancas y al final está esta casa, que está en buen estado, es de una fundación y existe, es real. Bueno, él se lo notó muy interesado con la participación en la secta. Él participaba en calidad de testigo. Él estuvo muy poco tiempo en Buenos Aires, luego vino un tiempo también a Montevideo. Supuestamente entró en algún tipo de contacto con algunos integrantes de la secta que estaban viviendo aquí en Uruguay y luego vuelve a Londres al año siguiente, a mediados del 81. El hecho es que tiempo más tarde, sobre la época de los crímenes de Londres, Víctor se vio envuelto en un escándalo. Tuvo, según se dice, un amorío con una prostituta a la que dejó embarazada. La muchacha le contó, loca de alegría, a sus amigas que llevaba ni más ni menos que la semilla de la corona británica en su panza. Así que decidieron, entre todas, chantajear a Albert Víctor. Y bueno, ese dato, por supuesto, si se sabía, podría generar un escándalo de proporciones tales que incluso podría hacer peligrar a la propia corona. Y bueno, ella comentó este dato a otras compañeras, a otras prostitutas, y entre todas surgió la idea de poder chantajear a Víctor para conseguir algún tipo de rédito económico. Entonces Víctor, al estar en el apremio de la situación, se puso en contacto con los demás integrantes de la secta y entre todos, para solucionar el problema de alguna manera, llevaron a cabo esa serie de crímenes, utilizando los mismos procedimientos rituales que ya se habían empezado a implementar aquí en el Río de la Plata. Y que fue justamente por eso que
que bueno, que la policía se vio en tantas dificultades para dar con el asesino, ¿no? Porque en realidad no había un asesino, sino que eran varios. Hoy, uno puede imaginarse a Jack el Destripador de muchas maneras. En las calles de Londres, o en la actualidad, en las noticias. Porque al parecer, hay un grupo de criminales que hasta el día de hoy sigue matando igual que Jack el Destripador mataba hace más de 120 años. Esto no termina aquí. Ahí hay un descenso realmente a los infiernos. Porque si uno dice, bueno, es un hecho terminado de 1888, dice, es historia. Muy bien, genial. Pero no. Según investigamos nosotros y vimos con otros testigos, esta logia seguiría. La leyenda urbana, con su poder, consigue traerlo hasta acá, hasta Uruguay, hasta Buenos Aires, y montar toda una historia terrible y, por qué no, real. Lo que consigue el mito, que dudemos todos. El asesino del noticiero, el que acabo de ver, ¿no será un hijo de Jack? Y las versiones sobre que la secta está activa y está operando, no solamente en Europa, sino también en el Río de la Plata y en toda Sudamérica eventualmente, es una versión que es muy fuerte y que sigue circulando. Lo que ocurre es que, bueno, a diferencia de otras comunidades secretas, la particularidad que tiene la secta de los hijos de Jack es que es muy hermética, muy cerrada y que por sus propias actividades es muy difícil acceder a documentación. Muchas veces hay mitos de personajes que justamente por no tener un cuerpo, por no tener una identidad, por no tener una imagen en qué basarme, ¿no? Cuando me nombran a alguien o cuando pienso en alguien, el no poder imaginármelo es más terrible. No tengo forma de darle identidad. No puedo encarcelar a ese personaje en un cuerpo. La leyenda, esta leyenda de Jack el Destripador en nuestras tierras, en el Río de la Plata, trasciende los tiempos. O sea, el mito nos lleva al presente, nos lleva al presente y nos mete miedo, porque nos cuenta justamente esto, que habría un grupo que lo tiene a Jack el Destripador como un dios. Y se cuenta que se visten con sus túnicas, con sus trajes, y ya te da la idea de algo que lo vienen haciendo hace mucho tiempo y que lo siguen haciendo ahora, ¿no? Un ritual antiguo y sin embargo presente. Luego de conocer esta historia, volvemos al interrogante del principio. ¿Quién era Jack el Destripador? Las posibilidades son muchas y ni siquiera la ciencia ha logrado acercarse a la respuesta. Lo cierto es que esta misteriosa presencia que atacaba a las prostitutas durante la noche en las neblinosas calles del barrio de Whitechapel logró trascender en el tiempo y en el espacio y hoy se ha transformado en una de las leyendas más sólidas de la tradición oral. Es difícil hablar de todo esto, es difícil imaginar que haya gente que idolatra a Jack el Destripador si tomamos en cuenta que no deja de ser un asesino que se llevó consigo al menos 5 almas. Quizás lo enigmático del caso responda a todo esto. Porque cualquier lugar del mundo donde haya una historia envuelta en un halo de misterio, allí estarán, acechándonos, las voces anónimas.